Bueno, aquí estamos, como lo habíamos planteado hace algunos días, compartir lo que es esta gran actividad motoquera. Los tuercas de las motos, las cuatrimotos y los buggies se encuentran siempre en Curanipe, hoy Arena Pacífico. Y ahí están preparando las motos, la línea Can-Am, una serie de marcas que se destacan. Y hoy tenemos también CF Moto compartiendo en el Team AIS de Linares, lo que es la experiencia que se ha vivido en la jornada 2020, ¿no es cierto?, de esta primera fecha de lo que es Arenas Pacífico. Listo para participar. Listo. Y sacar pollo. Listo para el pollo. Listo para el pollo. Acompañado de mi suegro acá. Que porten bien las máquinas y que nos vaya bien a AIS Linares. Primera fecha de las Arenas del Pacífico 2020 en Peyúgue, Curanipe, costa del Maule Sur. Competencia deportiva que congregó un gran número de pilotos de motos, ATV y UTV, quienes dominaron las arenas y bosques de Peyúgue, Curanipe. ¿Listo ya para la nueva experiencia, Carlos? Sí, señor. Con ganas. Además llevo al de copiloto porque está lesionado al campeón del año pasado. Así que bueno, a buen algo está rimado. Sí, con buen navegante. La competencia Arenas del Pacífico 2020 se inició con los UTV Buggy, donde estuvo presente AIS de Linares. El evento deportivo permitió compartir en familia el rugir de motores y el armonioso sonido del mar. Sebastián, pucha, no aplaudamos, Pancho. ¡Bravo! ¡Linares! Luego se apoderaron de la pista las motos, los cuadriciclos en sus diversas categorías, damas y varones, los que dieron un hermoso espectáculo a los habitantes y veraneantes de la zona costera.